El cáncer de los bosques tropicales. La palma africana es la fuente de enriquecimiento de empresas transnacionales procedentes de países del primer mundo. Pero ¿qué sucede en los países subdesarrollados donde se establecen las plantaciones de palma africana? Los países son vistos como fincas para producir a costilla de sus recursos naturales y la gente es tomada como mano de obra barata para ser explotadas a su antojo. Pero el problema realmente grave es el daño al medio ambiente que afecta a ricos y pobres, tocando de forma más grave a estos últimos, que son los que menos impacto causan a la madre tierra con sus actividades diarias. La pérdida de la biodiversidad por la destrucción del hábitat de miles de especies de flora y fauna es el primer paso hacia nuestra propia destrucción. La contaminación causada al aire por los gases tóxicos emanados por las plantas procesadoras de aceite, entre ellos los óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, el monóxido y dióxido de carbono, entre otros que contribuyen al calentamiento global y por consiguiente al cambio climático. El agua es absorbida por las plantaciones, ya que la palma africana demanda demasiado del vital líquido y al mismo tiempo son contaminadas las fuentes acuíferas para consumo humano por químicos usados en la producción. También los suelos son empobrecidos debido a las grandes cantidades de nutrientes que absorbe la palma africana, además de no proveer protección de la erosión hídrica y eólica como el bosque natural, por lo que luego el suelo nos sirve para la producción de alimentos. La organización campesina, recuperación de identidad cultural y la educación hacia la autosostenibilidad por medio de la agroecología son la base para dejar de vender nuestra madre tierra a los depredadores de recursos naturales. Tomemos conciencia de nuestros actos, consumamos menos productos derivados de la palma africana y apoyemos a la gente campesina para fortalecer su desarrollo integral. En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos.